Y ellos estudian todo el año. Nosotros, yo tengo por ministerio, presento un proyecto que se presenta en abril, pero en marzo ya les digo, bueno, chicos, vayan preparándose, y ellos empiezan. Y tienen distintos ritmos, algunos estudian un poquito durante todo el año, otros dejan todo a último momento y estudian como locos, pero ellos estudian todo. Y el hecho de, es muy importante la continuidad, ellos habían participado en primer nivel. Entonces, el primer año no entienden nada. Y con los exámenes se mueren. El segundo año, un poquito más. Y así de a poco. Así que ellos todo el año se preparan. Y yo lo que aporté es, bueno, los acompaño, los incentivo. Y lo que nosotros somos de un pueblito muy chiquitito, de una escuela muy chiquitita. Y muchas cosas de los contenidos de Olimpiadas no las podemos ver ahí. Así que fuimos a la universidad en Comodoro, donde un montón de especialistas nos abrieron las puertas. SENASA nos abrió las puertas para ver unas técnicas. Entonces todo el mundo realmente colaboró con ellos, pero son ellos los que estudian todo el año. Además del primer puesto, ¿qué se llevan de esta experiencia? Yo creo que en ellos particularmente el trabajo en equipo, porque son el típico muy buen estudiante en solitario, ellos son muy muy buenos estudiantes, pero el desafío es el equipo. De hecho, ayer después de la teoría habían salido como locos, se habían peleado y hoy ya se habían acomodado. El esfuerzo que hacen para poder trabajar en equipo, tres chicos que están muy acostumbrados a trabajar solo, es increíble. Yo creo que es la mejor experiencia, porque después para la vida es lo que más van a necesitar. ¿Y qué opinas finalmente de que la universidad se una al nivel secundario para hacer este tipo de propuestas de capacitaciones y competencias? Yo creo que es genial, porque nos permite de alguna forma ir cerrando un poquito la brecha. Cada día que pasa, cada año, tenemos la escuela secundaria que queda acá, la universidad acá, y los chicos que deciden ir a la universidad tienen que hacer un súper esfuerzo. Entonces, si ellos ya saben que les gusta la biología o las ciencias naturales y participan en olimpiadas, el esfuerzo que tienen que poner en el estudio implica que cuando ellos ingresen a cualquier carrera en primer año, quizás después dicen, no, bueno, yo quiero estudiar abogacía, pero bueno, preparar sus primeros finales teniendo el ritmo de estudio de olimpiadas no es lo mismo que prepararlos saliendo normalmente de un sexto. Hoy yo hablo de estas olimpiadas, pero los chicos que participan en cualquier olimpiada adquieren eso. Entonces, me parece que este tipo de eventos que unen o que levantan los niveles de algún área son maravillosos y me parece que son hasta imprescindibles.